¿Ya? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo con Ana Galena. Estoy feliz en el nuevo horario de la tarde y además estoy bien contenta con el arreglo que voy a hacer hoy. ¿Desde cuándo que tenía ganas de hacer un arreglo floral en estas cabezas de cerámica que están tan de moda y que hay de tantas formas y de tantas maneras? Y pues bueno, hoy voy a hacer un arreglo floral en esta basecita. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal está el audio? ¿Se escucha bien? Vamos haciendo unas pruebas con Ana Luisa. ¿Qué tal? Saluda a la audiencia. Hola, muy buenas tardes. Ahora sí ya sirve mi micrófono al 100%. Ahora sí los saludos van a estar completamente en el video. Aquí te mandan muchos saludos desde California, Puebla, Pachuca. Muy emocionados de estar en este día contigo, Ana. Ay, súper bien. Yo también feliz. Mira, súbete tantito más el micrófono para que esté más cerquita de ti. Sí, bueno, te lo puedes poner aquí, pero más arribita. Ni modo, ya saben, tenemos que hacer pruebas y todo esto es un poquito, pues aquí en vivo y en directo. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hacer un arreglo en esta base. Yo creo que vamos a hacer dos arreglos del día de hoy. Uno en esta base y otro en esta. Con las flores tan lindas que tengo. Y bueno, primero que nada quiero comenzar mandándole un abrazo fuerte, apretado, luz, amor y energía a nuestros amigos en Colombia. Sabemos que están pasando por un momento difícil y la verdad deseamos de todo corazón que esto se resuelva pronto, de la mejor manera, pacífico, y que el amor, como siempre, sea quien triunfe. Entonces, abrazotes a nuestros amigos de Colombia. Y sí, le atinaron. Estamos en el primer en vivo del mes, así es que eso también quiere decir que hoy tenemos cumpleaños. Hoy vamos a felicitar, y Paco, me dices cuando empiece, para... Muy bien, feliz cumpleaños a María del Pilar, Ana Lucía Velázquez, Merita Cueva, Emanuel, Cris Mock, Natalie Isabel, Jimena López, a mi hermano Alejandro, Bruno Martínez, a mi sobrino Juan José, María de la Luz Gómez, Edisa Armenta, Olga Montoya, Samuelito González, Santiago Cucuraquí Gascón, a mi papá Alejandro, Rosa María Canto, Brenda Miller, a mi queridísima amiga Monty Andrade, Patricia Betancourt, César Jaime, Cristina Muñoz, Sebastián, hijo de Cristina, Cintia Monreal, Andrea Zulet, Fabiola Dorado y Claudia Ramírez. Son nuestros cumpleañeros del mes de mayo. Muchos abrazos, muchos nombres, Ana. Muchas personas que cumplen en mayo. Sí, les recuerdo que una semana, la última semana del mes, en el en vivo del martes, el último del mes, es la fecha que les pedimos que nos den los cumpleaños para mandarles las felicitaciones. Les deseamos una vida llena de flores y que siempre puedan gozar la magia y la alegría de un arreglo floral. Entonces, pues bueno, este arreglo, miren, quiero que vean por dentro cómo es. Está hueca la base, está vacío. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer una pelotita con alambre de gallinero. Voy a poner mis guantes para no lastimarme. Y lo voy a fijar con cinta adhesiva transparente. ¿Qué nos dicen del otro lado de la cámara, Ana Luisa? Muchísimos saludos. Igual mucha gente de Colombia, igual te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu mensaje. Muchísimos comentarios y muy emocionados de estar aquí. Igual la base que está hermosa, hermosa y más porque va a ser el Día de las Madres en algunas partes del mundo. Ay, sí. Y miren, hablando del Día de las Madres, aprovecho para los países que están celebrando, porque no sé si sabías, pero no en todo el mundo se festeja el Día de las Madres el mismo día. Solamente que en mayo es cuando más países celebran el Día de las Madres, el segundo domingo de mayo, pero en México siempre es el 10 de mayo, en España es el primer domingo de mayo, ellos ya lo celebraron la semana pasada. Así es que, pues, hay un poquito de todo, pero para quienes lo van a festejar este fin de semana, les recuerdo que todavía estás a tiempo de tú hablarle a tus clientes. Acuérdate que
uno se espera hasta el último momento, esa es regla, así somos las personas, para que no te ganen las prisas y vendas todo, márcale tú a tus clientes, mándales un mensajito personalizado recordándoles que estás ofreciendo el servicio de flores, que no te gane la pena y entonces al final, pues de que vas a vender, pero qué padre que puedas vender todo lo que te propongas anticipadamente y no el 9 de mayo estés haciendo arreglos de flores y todavía tomando pedidos. Y si es por los clientes, créanme, ellos se esperan hasta el 9 de mayo a las 5 de la tarde para ordenar sus flores del 10 de mayo. ¿Qué hice? Bueno, le puse malla de gallinero, cinta adhesiva, ya está fijo, bien apretadito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer como un, pues como un copete, como un penacho, como a ver qué nos sale. La verdad, nunca he hecho un arreglo en una de estas bases, siempre había querido. Tengo flores súper lindas de distintos proveedores, la verdad. Esta vez fui a comprar con proveedores locales. Tengo las hermosas rosas guavara, que son pues de mis favoritas porque son rosas cultivadas con intención. Para quienes no saben, la rosa guavara es una rosa de origen japonés y es una rosa cultivada en distintas partes del mundo, pero bajo la misma filosofía, sin pesticidas. Es un proceso largo, es un proceso muy amoroso, porque la persona que inició con estas rosas, con estos cultivos, cree que las flores sienten, y entonces si las cultivamos con amor, las flores tienen un mejor rendimiento y una mejor reacción. Ya saben cómo nos gustan los proyectos con causa, entonces la rosa guavara de las favoritas. También tengo aquí alelis o matiolas, en algunas partes del mundo le llaman matiola, alelis. Uf, tengo escabiosas, miren nomás, me encantan la escabiosa y más en este color, le da como un toque, es el acento en el diseño floral. La semana pasada alguien le llamó la cereza del pastel y me encantó, es un nuevo término que ya siempre voy a estar usando, que se me hizo padrísimo. Tengo aquí un tipo de spray rose, que es mini rosa, mini rosa o spray rose o baby rose. Y pues bueno, es un color que sentí que le da contraste a la rosa guavara. Si se fijan, escogí las alelis en color durazno, porque la rosa guavara, ya que se empieza a abrir en el centro, tiene el color durazno. Entonces nuestra combinación de flores es entre el rosa, durazno y como un rosa oscuro tirándole a burgundy, que es esto, que son Sweet Williams, miren, también de un color como bien intenso. Luego tenemos coles de ornato, padrísimos. Estos coles, sí, literalmente son coles, pero es un col de ornato, no es comestible, se cultiva exclusivamente para decoración. De follaje voy a usar, voy a usar Guni. Es un tipo de eucalipto finito, chiquito, me gusta mucho para dar movimiento en nuestros diseños, más cuando son diseños compactos. Corté un poquito de Dusty Miller de mi jardín y probablemente de acá tenemos más flores. Tal vez voy a usar espuelitas y wax, pero no estoy segura. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos dicen, Ana Luisa? Todo bien, aquí nos pregunta Claudia que si dónde puede encontrar la rosa guavara. La rosa guavara en México la cultiva Flores de Chiltepec. A ellos se las puedes ordenar, pero sé que en otras partes del mundo hay más ranchos que la cultivan. La verdad que si te metes a Google, ahí encuentras en distintos países del mundo. Bueno, le voy a vaciar agua y creo que voy a hacer una pequeña inundación. Aquí te están mandando muchísimos saludos y también diciendo que algunos festejan dos veces el Día de las Madres porque son de otros países, están en Estados Unidos y que les toca doble celebración. Eso está padrísimo. También sé que nuestros amigos de Panamá hacen lo mismo porque en Panamá se festeja el 8 de diciembre el Día de la Madre.
Pero como en Panamá viven personas de todas partes del mundo, me estaban platicando el día de hoy, que entonces también el 9 de mayo, que es el Día Internacional de la Madre, pues ellos también aprovechan para algunas personas que vienen de otros países, pues celebrarlo ese día y pues como florería es fabuloso que tengas 2 días de las madres en el año. Muy bien, entonces miren, voy a comenzar, bueno, les voy a platicar un poquito lo que tenemos hoy, ¿eh? Acuérdense que hoy vamos a dar el ganador de nuestro sorteo de Meyesh, aquí están todos los papelitos participantes. Les recuerdo que para ganar, espero que todos los que hayan participando tengan permiso de vendedor. No necesitas tax ID number, pero vayamos recordando que en cualquier país necesitas un permiso para vender. En todos los países del mundo necesitas ese permiso que te da el gobierno que te permite tú salir a la calle y vender. El tax ID number es muy bueno porque te permite que no te cobren impuestos. Pero, y Meyesh no es un requisito, pero sí es un requisito tener tu problema de vendedor. Bueno, más adelante vamos a hacer nuestro sorteo. Además, les traemos un video bien lindo de algunos queridos colegas floristas que les mandan dar algunos consejos para este Día de las Madres. Y bueno, probablemente, como les decía, vamos a hacer 2 arreglos de flores. Pero vamos a ver, vamos a ver. Voy a comenzar con un poquito de follaje y el Dusty Miller para después ir rellenando con mis flores. Pero este diseño tiene que ser algo muy exquisito, compacto. Bueno, no tiene que ser compacto, pero sí pequeño para que sea proporcional a la base. O sea, para que sea proporcional a la cabeza de nuestro querido amigo o amiga, no sé qué sea, no importa. Ok, a ver, y no anda Carmen por ahí, no nos está saludando, pero es que creo que ahorita anda en el tren. No, ahorita no, pero sí nos preguntaron que si quién soy. Soy Ana Luisa, aquí dando y dando a Ana, trabajo con ella. Y aquí nos tocó y nos va a tocar, y aquí muy, muy, muy felices de un equipazo detrás también. Sí, Ana Luisa acaba de formar parte del equipo, pero muy contentos con ella. Y bueno, también aquí está Paco en silencio, no le gusta hablar. Pero aquí también. Él es el que se encarga de toda la producción aquí. Muy bien, este follaje lo dividí en 2 para que estuviera más pequeñito. Lo voy a poner, me lo volteé a ver a mí de frente porque sí creo que es importante. Ana, aquí dime. Andrea Ruiz nos pregunta, ¿las flores de Chiltepec están en qué ciudad? Flores de Chiltepec hay en varias partes de la República Mexicana, búscalos en internet, pero además lo padre de Flores de Chiltepec es que realizan envíos a toda la República. Tienen sucursales y además realizan envíos en toda la República. Ok, miren, le voy a poner un toquecito de Dusty Miller. Ya Carmen nos respondió que sí estaba desde el inicio, que claro que está presente. Un saludo, Carmen, aquí. Te extrañamos y te queremos mucho. Ay, sí. Miren, el Dusty Miller puede llegar a ser como una flor y no nada más un follaje. Varía, depende, pero ahí voy dándole la forma, un poquito de follaje hacia los lados, aquí voy a colocar 2 Dusty Millers y otro detallito por la parte de atrás, porque no necesariamente va a ser un arreglo de una vista, sí va a tener un lado más importante, pues porque la cara está así enfrente. Pero este tipo de bases yo he visto que la mayoría de las personas las coloca como en el centro, en la sala, y no necesariamente contra pared. Entonces, cuando tú vas a hacer un arreglo que se va a colocar en el centro de una mesa, no centro de mesa para comer, sino en el centro, en la sala, o en el centro, en algún otro espacio de la casa, tu arreglo tiene que tener flores por los 2 lados. Requisito súper importante. Ok, entonces voy a seguir con, le voy a colocar 3 rosas guavaras. 3 rosas guavaras, yo creo que le voy a colocar 3 rosas guavaras, 3 tallos de spray roses, 3 tallos de cada cosa, es un buen número, 3, 3, 3, 3.
y las voy a colocar en secciones. En secciones. Ana, aquí nos comenta Vero Barrios que le parece excelente este horario. Ay, qué bueno que les gusta. Díganos, coméntenos, pues lo hicimos porque muchos de ustedes nos estuvieron diciendo que estaban trabajando, que no se les acomodaban los horarios más temprano. Entonces, pues sí, queremos que sea un horario que le funcione, pues, a la mayoría. Sabemos que imposible darle gusto a todos o coincidir, más que darle gusto, pues coincidir. Porque afortunadamente vemos gente de todas partes del mundo. Gracias. Saludos desde Sonora, desde California, Moreno Valley, de muchas partes del mundo. Ana, aquí yay, está. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Este espacio es para ustedes, es para hablar, para aprender de flores, para hacer preguntas. Y pues para pasárnosla bien, principalmente, porque algo que me queda bien claro, bien, bien claro, es que la vida no nada más es mejor y más alegre con flores, también es mejor y más llevadera cuando estamos acompañados, cuando estamos con gente que habla nuestro idioma, cuando estamos con gente que habla de cosas que nos interesan. Entonces este espacio es para eso, es para aprender, intercambiar ideas y seguir disfrutando y gozando el mundo mágico de las flores. Ok. Miren, y no sé lo que estoy haciendo en cuestión de que no planeé este diseño. Estoy diseñando conforme a la base. Sí tenía bien claro que quería como que saliera hacia los lados, pero las flores de alguna manera las voy a dejar más compactas. Probablemente al final con las escabiosas termino de despeinar mi diseño. Ana, aquí nos pregunta Claudia Cisneros. Dime. Ahorita que ya sacaste las flores, me da duda lo que dices del cuidado para hidratar la flor, que no debe de estar más de un minuto. Excelente, es excelente. Gracias por hacer esta pregunta porque es una duda muy buena, es una muy buena pregunta. Ok, yo saqué la flor, si yo no la corto y la meto en agua, solamente le toma un minuto para que el poro comience a sellarse, pero eso no quiere decir que yo no puedo dejar mis flores sobre la mesa 20 minutos, las puedo dejar 20 minutos si están muy bien hidratadas. A lo que me refiero es que una vez que haces el corte, tienes 45 segundos para ponerla en tu composición floral. Sí, sí es bien, bien importante porque esto es algo que no siempre tenemos claro y me encanta que lo hayas preguntado. Entonces, ya que yo tomo las flores, las puedo dejar sobre la mesa, puedo tener todas las flores que voy a usar sobre la mesa y no en agua, pero necesito al menos, ya que la corto, no, que no pasen más de 45 segundos para colocarla. Y eso lo digo porque sé que hay gente que corta todas sus flores del tamaño que las necesita, las deja sobre la mesa y luego va haciendo su arreglo. Y probablemente los últimos 5 tallos que coloque, pues ya se van a haber cerrado los poros. Y si se cierran los poros, tus flores ya no toman agua. Entonces, aunque uses aspirinas, vodka, cloro, cualquier remedio casero que conozcas, les pongas música y les hablas, tus flores se van a morir antes porque no van a estar bien hidratadas. Muy, muy buena pregunta y espero haber aclarado tu duda. Tú dinos, sí. Sí, te aclaré. Coméntanos, Claudia Cisneros. Igual aquí te mandan muchísimos saludos de la Ciudad de México, igual de Colombia, todos nuestros pues fans de allá, un abrazo les mandamos aquí, ¿verdad? Sí, a todos nuestros amigos de Colombia, estamos con ustedes de corazón. Besos, abrazos y buenas vibras principalmente. Ok, miren, me levanté un poquito, miren qué tan lindo se ve. Uf. Y este es uno de esos diseños, bueno, ustedes siempre tienen que hacer los diseños volteando a ver lo que están haciendo. Yo muchas veces coloco las flores hacia la cámara para que ustedes vean dónde van, pero siempre lo debes de hacer tú viendo dónde vas colocando.
el día de hoy, como es un arreglo tan exquisito, no puedo meter las flores para que ustedes las vean, porque entonces si no me descontrolo y no sé en dónde, no veo, no tengo un espejo enfrente de mí. Pero me está gustando esta rosita que se rompió, al ratito la voy a poner en otro florerito. Y bueno, ya llevamos estas, le voy a colocar 3 Sweet Williams. Creo que a este diseño no le voy a poner a Lelis, todavía no estoy segura porque siento que están muy grandes. Y se fijan, estoy midiendo antes de cortar para que las flores me queden. Ay, miren qué padre contraste le dio esto aquí. Me encanta. Los otros dos los voy a poner por la parte de atrás. Ana, aquí te pregunta Mónica. Ana, tenemos una pregunta, ¿que es cierto que no debes rociar tu arreglo con agua? Uy, qué buena pregunta. Qué buenas preguntas están haciendo, ¿eh? Sí, es súper cierto. Jamás debemos rociar nuestras flores. No sé por qué hacen eso. Las únicas flores que podemos rociar son las hortensias. Las hortensias sí las podemos rociar, y cuando están solas, o si las vas a rociar en un arreglo junto con otras flores, tienes que hacerlo, pues que no le caiga el agua. ¿Por qué? Porque si le cae agua a tus rosas, a tus lilies y a muchas otras flores, empieza a producir bacterias, empieza a podrir con la humedad, y es entonces cuando nuestras rosas, pues literalmente el pétalo se pudre. Entonces sí, jamás hay que rociar nuestros tallos con un atomizador, nuestras flores, perdón. Muy bien, muy bien. Las flores, miren, las flores toman agua por esta parte. Ya no están en la tierra. Cuando están en el jardín, sí podemos, la lluvia es muy diferente. Ya las cortamos, ya están en otra etapa de vida. Y de hecho, las flores de invernadero tampoco las rocían por arriba, si se fijan. Les ponen agua a la tierra. ¿Para qué? Para evitarse que se les vayan a producir botritis. Se llama, pues, como la enfermedad o el honguito. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor sí le voy a poner unos alelís para darle contraste. Y ni modo, miren lo que voy a hacer. Le voy a quitar, pues, bastantes de las florecitas. ¿Por qué? Porque tiene muchas y yo necesito algo exquisito. Algo finito. Aprovecho para para desearles a todos que les vaya súper bien en su venta del Día de las Madres, la verdad, y a nuestros amigos, que no creo que haya nadie conectado de España porque es muy noche, pero que lo van a ver después, también les deseo que les haya ido súper bien, la verdad. Este año la gente, sí, seguimos con esa necesidad de mandar abrazos florales, de dar muestras de cariño. Hay muchas familias que todavía no se están reuniendo. Entonces, pues las flores son una excelente opción, siempre lo hemos sabido. Mucho éxito, mucho, mucho éxito para todos. Ay, miren qué belleza. Aquí Ana te están agradeciendo por todos tus buenos consejos, tus buenos mensajes. Y aquí otra pregunta de Nubia Estrada. Ana, ¿qué hidratante recomiendas para que me dure la flor? Por ejemplo, para este 10 de mayo. Ok, hay que entender algo muy bien. Una cosa es el líquido hidratante y otra cosa son la vitamina floral. ¿Cuáles son las flores que debemos hidratar? Vamos a hidratar las flores que llegan en caja. Las flores que nuestro proveedor no tenía en agua. Las flores que fueron cortadas, empaquetadas y llevadas al centro de distribución. A esas las debemos hidratar con una solución tipo Quick Dip. Quick Dip, así. Quick Dip. Es el mejor porque es muy rápido. Todas las demás flores que salen de un centro de distribución, pero en el centro de distribución sí estaban en agua, lo único que tú tienes que hacer es cerciorarte de que cuando lleguen a tu taller, le limpias, le cortas, le pones en agua con vitamina y las dejas un par de horas a temperatura ambiente para que, literalmente como dice la palabra, se ambienten, se aclimaten antes de meter a un cuarto frío.
pero ya no necesitas volver a pasarlas por la solución hidratante. Y Ana, aquí para que nos digas, para Jorge Flores, buenas tardes, saludos desde Puebla. Una pregunta, ¿qué hay de cierto que es bueno ponerles hielo cuando hace mucho calor o ponerles agua fría a las flores? Ok. Mira, nunca debes de tu flor que llega del centro de distribución, nunca la debes de meter en una cubeta con agua fría. Es así, no, entran en shock. Tiene que ser agua a temperatura ambiente para que los ductos empiecen a tomar agua. Si está haciendo mucho calor después de 3, 4, 5 horas que tu flor ya esté hidratada, sí le puedes poner hielos para refrescarlas, pero entendamos bien, estamos refrescando nuestras flores, pero no de inmediato, o sea, cuando llegan jamás las debemos de colocar en agua muy fría. Qué buenas preguntas, muy buenas preguntas. Muy importantes y muy participativos aquí, igual con muchísimos saludos. También otra pregunta de Pedro Gómez. Hola Ana, ¿qué recomendaciones me das para manejar las peonías? Uy, qué hermosas las peonías. Ok, pues mira, la peonía es una flor que en ocasiones sí es recomendable primero poner en agua tibia, más que agua a temperatura ambiente. Si están muy, muy cerrados los botones, ponerlas en agua tibia, no caliente, tibia, les va a ayudar a abrirse más rápido. Otra recomendación que existe, si el botón está completamente cerrado, a veces tienen como una gomita los pétalos, entonces la puedes igual rociar con agua tibia, limpiar con un trapito para ayudarles a que se les des, pues a que se quite el pegamento, no es a que se les despegue, pero a quitar el pegamento. Y pues agua, igual todas las flores en realidad lo que necesitan es agua, igual que nosotros. Me están queriendo, está quedando bien lindo, me está encantando. Así, un detalle, un tocado, un sombrerito, wow, ahí va, uno más. Todos te están comentando que está quedando increíble, Ana, increíble. Muy finito, ¿no? Se trata de que sea un diseño delicado. Y miren, me hizo falta, ay, qué lindo, me hizo falta ponerle musgo. Estoy sintiendo, no le quise poner musgo porque como la base está cerradita, dije, ni se va a tirar tanta agua, pero ahorita me está haciendo falta haberle puesto musgo, porque el musgo de alguna manera también nos ayuda a que los tallos se detengan, y como le estoy poniendo puros tallos súper delgaditos y finitos, pues sí estoy batallando en que las escabiosas se queden justo donde yo las quiero, pero bueno, ni modo. Por la parte de atrás le voy a poner una mini rosa, porque nada más es un detalle, aunque ya había usado las tres flores que quería, pero por la parte de atrás no la quiero dejar completamente pelona. Ana, aquí nos preguntan, ¿cómo se llama este tipo de arreglos que estás haciendo que está muy en tendencia, donde sobresalen en total libertad los tallos de las flores? Bueno, yo le llamo a este estilo diseñar con soltura y movimiento. En realidad, no tiene un nombre el estilo. Todavía sí es un estilo en tendencia. Hay quienes le llaman diseño orgánico. ¿Por qué? Porque se respeta la forma natural de las flores. Pero no tiene un nombre específico, ¿eh? No tiene. Pues así lo voy a dejar, miren. Me encantó. Me encantó, ¿verdad? Está súper lindo, me encanta. Y bueno, antes de pasar al siguiente arreglo, pues bueno, vamos a hacer nuestro sorteo, ¿qué les parece? Vamos a hacer el sorteo de Meyesh. ¡Qué emoción! Aquí toda la gente está al pendiente, listos. Les recuerdo, ok, vamos a rifar, a ver, monita, usted quédese ahí, acompáñenos, la mona de la buena suerte. Vamos, el primer lugar se lo va a llevar, el primer boletito se va a llevar una copia del libro
de la teoría del color de Putnam en The Putnam Flowers. Solamente. Ese va a ser el premio al primer boletito que saque. El segundo boletito que saque se va a llevar un gift certificate por $300 para usar con Mayesh Wholesale Flowers. Les recuerdo, requisito vivir en Estados Unidos y tener un permiso para vender flores. Es súper importante que tengan ese permiso. Si no, no les pueden hacer válido su boletito. Y también esa persona se va a llevar otra copia del libro de la teoría del color. Aprovecho para decirles que este libro lo pueden comprar en Amazon. Está la versión en español y también hay una empresa en España que lo está comercializando 100% en español. Pero en Amazon, al menos en Estados Unidos, está la versión en español y bueno, es cuestión de buscarle. Pero sí existe este libro de la teoría del color que está fabuloso. Trae 175 composiciones distintas de cómo podemos combinar colores. Un tema súper codiciado para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos con el primer boletito. Y bueno, hubo tres oportunidades de participar. Entonces, hay personas que ahí está tres veces su boletito. Si sale la misma persona dos veces, pues ni modo, ¿eh? A lo mejor para el libro, pues vamos a sacar otro boleto, pero puede que la misma persona salga dos veces. Mucha suerte a todos los participantes. A ver, la mano santa de Paco, que sea él quien saque el boletito. Ya ven, para que no digan que fui yo. ¿Quién será? Y el primer ganador es... El libro, una copia del libro de Putnam en Putnam y nos ponemos los lentes. David Mazariegos de National City. ¡Ay, qué padre! Casi vecino. De la florería Sauco by Mazariegos. Te has ganado una copia del libro de Putnam. Ponte en contacto conmigo, mándame un email para ponerte en contacto con la empresa y que te hagan llegar tu premio. Muchísimas felicidades, David. Ahora, Ana Luisa, ven a sacar el boletito de $300. Ella es Ana Luisa. Estás en la cámara, ¿eh? Y el certificado, todavía no. Es wow, para Maite Márquez de San Diego, California, se ganó el certificado de $300 y una copia del libro de Putnam. Y pues me siento súper feliz porque conozco a Maite y me da mucho gusto que hayas ganado, Maite. Muchas gracias a todos por haber participado. Los invito a que se den de alta en la página de Mayesh Wholesale Flowers. Que les compren porque si se trata de tener proveedores de confianza, ellos son nuestra mejor opción, la verdad. La verdad, ustedes ya saben, yo llevo 30 años, mi familia trabajando con esta empresa y han sido puras experiencias fabulosas. Ana. Felicidades a los ganadores y si están por ahí, abrazos. Si no, también. Mande. Muchísimas felicidades a todos los participantes, igual a los ganadores. Ana, aquí te preguntan si puedes mencionar otra vez el nombre del libro que muchos sí, están preguntando. Sí, el libro se llama Flower Color Theory, aquí, allá, ¿dónde? Ok, de Putnam Flowers, ¿ok? Está fabuloso, la verdad, lo recomiendo altamente. Ana, igualmente preguntaban mucho, ¿qué vitamina recomiendas? Vitamina, ay, todas son iguales en mi opinión, pero pues Smithers Oasis hace esto, Flora Life. A ver, Paco. Entonces, esa es una buena opción. Ok, tenemos, ¿qué hago? Tengo mi alambre de gallinero, más grande que mi base. Lo que intento es doblar las puntas, un poco redondo. No tengo que hacer ninguna forma. Lo que quiero es que entre y se quede. En esta base se queda fijo.
Entonces no le tengo que poner cinta adhesiva ni nada. Le voy a poner agua y le voy a poner musgo. Le voy a poner musgo porque la verdad sí hace una gran diferencia para ayudarme a sostener los tallos de las flores. Y miren, mientras estoy poniendo el musgo, quiero aprovechar para platicarles de las clases que tenemos padrísimas en las membresías para el mes de mayo. Nuestro programa de membresías, la verdad que cada vez se está poniendo mejor. Yo los invito a unirse a esta red de apoyo para floristas hispanos. En mayo tenemos 4 encuentros programados. El primero, que a mí se me hace fabuloso, los encuentros de floristas, que es una oportunidad para hablar, compartir lo que está funcionando, escuchar lo que otros floristas les funciona, tú compartir tus dudas y apoyarnos. Es un cafecito virtual entre floristas. Ese va a ser el miércoles 12. ¿Sí, verdad? Sí. El miércoles 12 de mayo a las 8 de la mañana, hora del Pacífico. Al siguiente día, el jueves 13 de mayo, tenemos una clase con un florista que radica en Miami, que es Nelson de Evolution Events. La semana pasada les compartimos una entrevista de él. Y él lleva muchísimos años en la industria de los eventos. Tiene muchísima experiencia, ha hecho más de 1,000 eventos y nos va a compartir cómo organizarnos para sacar adelante un evento exitosamente. También tenemos a Adrián Vargas, un compañero muy querido de Mérida, que ha tenido mucho éxito con su negocio y es muy bueno, ha logrado armar unas estrategias de logística fabulosas para repartir sus arreglos florales en buen estado. Nos va a dar una clase al respecto el miércoles 19. Y por último, el 26 de mayo vamos a tener a nuestros amigos de Diseño 9, una escuela de diseño floral increíble en la Ciudad de México, y nos van a compartir pues una clase. La verdad estoy muy emocionada. Traen una técnica muy diferente para diseñar. Es más, de hecho, ellos me dijeron, ya sabemos que tú diseñas sin espuma floral y normalmente usas mucho la malla de gallinero. Tenemos una propuesta distinta. Entonces, estoy súper emocionada por ver qué es lo que nos van a enseñar. Para estas clases de diseño floral, quienes tienen la membresía, se les da la lista de materiales y es la oportunidad de tomar una clase virtual al mismo tiempo. Tú compras tus flores, luego tienes a la maestra enfrente de ti por Zoom y puedes preguntar. Entonces va a estar súper, súper padre. Todas las clases, ahí tienen el calendario y la verdad los invito porque nuestra finalidad con las membresías es conquistar el éxito de tu emprendimiento floral. Eso es lo que queremos, eso es por lo que nos desvivimos aquí en el taller de Ana Galena, por darles herramientas para que puedan ser floristas exitosos. No salir del paso, no que les alcance nada más para cubrir sus gastos, no, que puedan vivir dignamente, generar empleos dignos y que juntos podamos seguir alegrando el mundo una flor a la vez. ¡Bravo! Muy bien. Habiendo dicho todo eso, continuamos con este arreglo que va a ser pues un arreglo ya más estilizado y en diseño. ¿Y alguien se puede llevar mi niña? Sí puede ser mujer, ¿verdad? Pues, ¿o es hombre? No sé. ¿Qué será? Ustedes digan, voten. Hagan una votación. ¿Era hombre o era mujer? Aquí, Ana, aquí está nuestra ganadora Maite, también como patrocinadora oficial del en vivo de Ana Galena. Está muy emocionada y muy bendecida que ganó. Maite, qué gusto, qué emoción me da. Sí, muchos de los participantes, la seguidora fiel aquí. Sí, gracias. Y bueno, se podrán estar preguntando, ¿qué es eso de ser patrocinador? Yo quiero ser patrocinador también, me imagino que todos están diciendo. Entonces, pues bueno, los patrocinadores son quienes por medio de Calcomanías nos apoyan para nosotros seguir compartiéndoles material semana con semana. Ustedes deciden cuál es el monto que desean aportar a estas transmisiones y ahí escogen y aparece un sticker y nosotros nos enteramos que son patrocinadores oficiales de estos programas. Sí, así.
Así es, así es. Ay, qué lindo, qué lindo. Aquí un comentario de Jesús Cristo. Dime. Me encanta verte porque transmites el amor a las flores y eso me motiva más en mi negocio. Saludos. Ay, gracias. La verdad les deseo a todos los floristas allá, viéndome del otro lado de la pantalla, ay, que siempre sientan ese amor de las flores. La verdad, no me canso de repetirles, tenemos una encomienda súper importante. Hoy más que nunca el mundo necesita de los floristas. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a alegrar el mundo una flor a la vez. ¿Qué papel tan importante jugamos en la historia? En la historia de todo lo que se vive por todas partes del mundo. Somos medicina para el alma. Bueno, no nosotros, las flores. Nosotros somos quienes nos encargamos de transmitir los mensajes de las flores. Muy bien. Me podrán preguntar, no, no me podrán, me preguntan mucho, ¿por qué tú siempre pones primero el follaje, Ana? La mayoría de los floristas siempre es lo último que acomodan y tú siempre primero el follaje. Bueno, es que a mí me gusta formar mi armazón y como que de afuera hacia adentro ir diseñando. Como que le voy dando forma y me quedo, ah, ok, si es más o menos lo que quiera. Además, el follaje me permite que los tallos por dentro vayan dando soporte para seguir colocando flores. Entonces ya tengo mi follaje y ahora le voy a dar volumen con mis espuelitas. Me encanta cuando empieza la temporada de espuelitas. En inglés se llama larkspur, porque es un follaje de... No, no es una flor de punta, que como tiene tantos bracitos, ideal para diseñar con soltura y movimiento. Me encanta. Además, de cada tallo me salen varios. Miren, si yo corto aquí y aquí, tengo un tallo para dar movimiento de lado. Ana, aquí nos pregunta Jenny, ¿cómo se obtiene la membresía o cuánto cuesta? ¿Puedes ayudarme con esa información? Ay, claro que sí, Jenny. La membresía la compras en la página cursos.anagalena.com. Y ya que estás ahí, luego hay un botón que dice, quiero la membresía. Le das clic ahí, la membresía cuesta $25 al mes. Y eso te da acceso no solamente a los encuentros en vivo, también te da acceso a 6 secciones. Tenemos marketing, tendencias, arreglos florales, encuentros de floristas, embajadores de Alegra tu Vida con flores y fundamentos básicos de diseño floral. Esas 6 secciones, cada una tiene ahorita entre 10 y 15 videos de ese tema. Entonces tú tienes acceso a todo eso. Ahorita son más de 40 videos, está increíble. Más al mes mínimo son 3 videos nuevos. Entonces está fabuloso, fabuloso. Además también les damos herramientas de apoyo para promocionar la cultura floral, que eso sentimos que es muy importante, que le sigamos diciendo a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, toda la magia que hacen las flores en la vida de las personas. Tú y yo lo sabemos, pero ellos, la mayoría, no. Así es que sí es bien importante. Entonces, pues los invito a unirse a las membresías. ¿Y qué les parece si mientras yo sigo colocando mis espuelitas, que con eso le voy a dar volumen hacia los lados, les dejo aquí unos consejos de parte de algunos colegas floristas para este Día de las Madres? ¿Qué me pudieras decir? ¿Una frase, un enunciado, un párrafo, algo cortito, así como un consejo que le dieras a los floristas para que se están preparando para el Día de las Madres? Bueno, uno que siempre les digo, no nos vamos a hacer ricos en un día. Buenísima. O sea, ¡buenísimo! Es que me he sabido historias de terror de floristas que sienten que para el 10 de mayo, para el 14 de febrero, enloquecen y compran muchísima flor y al rato no se les vende, y es súper frustrante eso, porque flor que no se te vende es dinero que tiraste literal así a la basura, ¿no? Por lo mismo que es algo que se echa a perder.
Yo por eso les digo, hay que ponernos límites. Y yo, para estas fechas, yo pongo, me pongo un límite y digo, no voy a hacer más de, no sé, 70 arreglos para el 10 de mayo. El 10 de mayo es mucho más fuerte siempre que el 14. Sí. Porque todos tienen mamá y enamorados, no, no todo el mundo. Entonces, yo me pongo un límite y pido la flor para ese límite. Que claro que de repente te llegan más clientes que te quieren, que quieren de último momento, y está este como diablito de la ambición de que te dice, pide más, pero yo siempre me pongo, o sea, digo, prefiero vender todo el año bien a emocionarme y comprar un camión más de flores, por decirlo así, y que a la mera hora no se me venda, y entonces ya fue un mal trago que se te va a quitar ese miedito en un buen rato. Entonces, eso yo creo que es súper importante, el que no nos vamos a hacer ricos en un día, que esto es como una carrera de resistencia, y el punto es estar presente y vender flores durante todo el año, todos los días, y no